Spain's lower house on Tuesday rejected an amnesty bill due to discrepancies in its scope between the ruling socialists and Catalan separatist parties, in a blow for Prime Minister Pedro Sanchez that illustrates his parliamentary fragility. Se ha solicitado, como ustedes saben, la votación pública por llamamiento. Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. Sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Núñez, Feijóo, Alberto. No. The bill, rejected by 179 votes to 171, will now return for debate in a parliamentary committee and could eventually be sent back for a fresh vote in the lower house. Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen. The amnesty bill is set to define Sanchez's second term and has prompted large protests against it. Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación. Y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral en la que nos están condenando. Porque, señores del PSOE, ustedes se han mimetizado con el independentismo. De verdad, no se engañen, no son marionetas sin voluntad, señores diputados. Son cómplices conscientes de lo que votan. Y su voto no será un delito, pero no tiene perdón. Ustedes, tarde o temprano, van a amnistiar actos de otros. Pero créanme, la historia no les amnistiará a ustedes. Catalan separatists voted against the law after failing to reach a last-minute deal with the PSOE. Separatists wanted all exceptions related to terrorism to be removed from the bill, since some of its politicians are currently under investigation by courts over alleged terrorism-related crimes. Es una apuesta decidida, valiente y democrática para continuar avanzando en Cataluña por el camino de del reencuentro y la convivencia. Una Cataluña que quiere dejar atrás estos años pasados. Esta ley, mal que les pese, es buena para Cataluña y, en consecuencia, es buena para España. Los catalanes, como yo, queremos vivir en el 2024 y algunos se empeñan en volver al 2017. Queremos mirar hacia adelante. Pero ustedes se niegan y no dejan de mirar hacia atrás. Son la rémora necesaria de todo bloqueo, porque ustedes en el progreso pierden toda su razón de ser. Amb el concepte que penso que resumeix molt bé la nostra posició, una posició que hem mantingut i que a la vegada està inclosa a l'acord que vam signar amb el Partit Socialista. Parlo de l'amnistia integral, una amnistia que no deixi a ningú enrere, a ningú. Una amnistia que repari la repressió que l'independentisme català pateix injustament des de fa molts anys. Avui no és un dia fàcil, però com deia ahir el president Puigdemont, mentre els catalans no siguem lliures, seguirem lluitant. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. The bill was put forward by Sanchez's Spanish Socialist Workers' Party in exchange for the parliamentary support for a new term in office from Catalan separatist parties